16 semifinalistas se enfrentaron por un cupo a la gran final. Poca van a dos contrastes. Tenemos el contramundo de pollo, tenemos unos vegetales. La salsa tiene buen brillo. Vivimos momentos divertidos de tensión y mucha presión. Pero el gran talento gastronómico de los cocineros complicó un poco la decisión de los jurados, que no eligió 3, sino 6 participantes. Hoy es la gran final y solo será uno el ganador. Las cocinas están listas, los fuegos están encendidos y nuestros jueces dispuestos a encontrar un ganador. En minutos, nuestros finalistas demostrarán si su ambición y pasión son suficientes para cumplir este gran sueño. Bienvenidos a la gran final del Festival del Pollo Colombiano MasterChef en Casa 2021. Y ustedes, mis pollitos y pollitas, prepárense, porque para este combate final se vienen muchas sorpresas de la mano del Festival del Pollo Colombiano y la Federación Nacional de Avicultores, FENAV y FONAV, que hacen posible este concurso. Y hacen posible que ustedes desde sus hogares también puedan ganar. Solo tienen que estar atentos a las 5 preguntas que haremos durante el programa. Pero ojo, nosotros les estaremos anunciando qué pregunta deben contestar quienes estén conectados por nuestra señal de YouTube o por Facebook de A Comer Pollo. Es decir, a veces solo podrán participar los que estén en YouTube y a veces solo los que estén en Facebook. Los 6 primeros que envíen el mensaje y respondan correctamente se llevarán un kit de cocina del Festival del Pollo Colombiano. En total entregaremos 30 kits. 6 por cada pregunta. ¡Anímense! ¡Participen! Ganar es muy fácil. A las 6 primeras personas que contesten a la pregunta que les voy a hacer en este momento, mucha atención a los que están conectados al chat de YouTube de A Comer Pollo. La pregunta es, ¿cuántos participantes llegaron a la final? ¿Cuántos participantes llegaron a la final? Recuerden que los ganadores los estaremos contactando internamente y adicionalmente también pondremos sus nombres en las redes sociales de A Comer Pollo. Bueno, mi amigo el pollo, llegó la hora entonces de darle la bienvenida a nuestros jurados, Nicolás de Subiría, Christopher Carpentier y Jorge Rausch. Un aplauso, por favor. Buenas, amigos míos, ¿cómo están? Ustedes 3 tienen una importante tarea: elegir al ganador de la segunda versión del Festival del Pollo Colombiano MasterChef en Casa. Y si yo fuera a participar, querría saber qué debe tener el ganador. Amor por la cocina y mucho respeto por esta y un buen estado de ánimo, porque se siente siempre eso en el producto final. El ganador debe tener deseos de superarse y también de arriesgarse. También es importante la sazón y el emplatado para atraer al comensal por los ojos. La primera impresión siempre valdrá más que todo. El MasterChef en Casa cambia la vida. ¿O no, querido amigo el pollo? Definitivamente, Chris, ya lo hemos visto. Eso le pasó a nuestros 3 finalistas de la temporada 2020. Y para reconfirmarlo, recibamos a los 6 cocineros en esta versión. Dice Natalia, Cristian, Evo, Mateo, Juan Carlos, bienvenidos a esta versión de MasterChef en Casa 2020. Cristian, el año pasado llegaste hasta la semifinal. ¿Eso quiere decir que durante este tiempo te preparaste para llegar a esta final? Sí, la verdad, pues me preparé mucho. Apenas salió el concurso, me inscribí súper rápido y traté de hacer lo posible pues, para poder mejorar lo que había pasado el año pasado. Natalia, dime qué se siente estar aquí. La verdad, yo me siento súper emocionada porque, o sea, tengo al frente unos tesos en la cocina que han representado pues, al país y también se han enamorado de este país. Bueno, Mateo, ¿en esta oportunidad tendremos más historia o más cocina? Tendremos historia y cocina, porque yo amo mi tierra, Cartago, amo Colombia y creo que no hay cocina sin historia y no hay historia sin cocina. Bueno, Geun, ¿pensaste que este concurso sí era real y que podrías hoy estar aquí cocinando con nosotros? Pues en realidad no pensé que iba a pasar porque creí que el video no se había mandado, fueron varias cosas que me pasaron.
hasta que recibí la llamada de que había pasado a la semifinal y desde ahí para mí fue un orgullo. Juan Carlos, en la semifinal recibiste varios comentarios muy exigentes de nuestros jurados. Y sí, la verdad, durante la semifinal y en el momento de la selección de los platos, recibí comentarios. Pero nada, hoy esto es un sueño y quiero vivirlo, disfrutarlo, meterle toda la pasión que tengo. Gisette, al igual que Cristian, buscaste tu segunda oportunidad. ¿Qué le dices a esas personas que en casa no enviaron su video o no logran tener este cupo? Los sueños se cumplen. Claro que sí, mi amigo El Pollo, los sueños se cumplen. Siempre digo persistir, persistir, nunca desfallecer. Si es lo que realmente aman, les apasiona y creen en ustedes, háganlo. Ustedes desde sus casas también pueden ganar con el Festival del Pollo Colombiano. Solo tienen que estar muy atentos a las preguntas que haremos durante todo el programa. Las 6 primeras personas que contesten correctamente a la pregunta que les voy a hacer a continuación serán los ganadores. Recuerden que esta pregunta será a través del chat de Facebook de A Comer Pollo. Díganos un nombre de uno de los finalistas del Festival del Pollo Colombiano Masterchef en Casa. Un nombre de uno de los finalistas. Recuerden que ganar es muy, pero muy sencillo y los nombres de los ganadores los vamos a publicar en nuestras redes sociales y también los contactaremos internamente. Unidos de corazón, eres el mejor. Éxitos, demuestra lo que sabes. De parte de tu hermano mayor y toda su familia, tú eres el mejor. Éxito. Futuro Masterchef 2021. Hola, mi amor. Sé que lo que cocinas lo haces con amor, dedicación y disciplina. Desde acá te mando las mejores vibras. Hola, papito. Desde acá te apoyamos. Esperamos que salgas bien y que Dios te bendiga. Hola, papá. Me gusta tu comida y espero que gane este concurso de Masterchef. ¡Chima! Cuéntanos, ¿quiénes son todas esas personas que te están saludando? Bueno, esa es mi esposa, mi hijo, mis hermanos y familiares. De verdad que no me cabe aquí en el corazón. Y nada, darla toda. Bueno, y al final vi que nos dijeron una frase en chino. ¿Quieres traducirnos qué fue lo que dijeron? No, es mi sobrenombre. Desde pequeño mi padre me decía Chimán. ¿Qué quiere decir? Hombre inteligente. Ah, bueno, muy bien. Esa herramienta le puede servir hoy. Bueno, Gisette, veamos a ti quién te saluda. Hola, Pecas. Como lo acaba de decir tu hermano, estamos aquí para desearte los mejores éxitos. El que persevera, alcanza y tú has alcanzado. Tú sabes que los tiempos de Dios son perfectos y este es tu tiempo. Éxitos. Sabemos que eres una ganadora. Tu familia y yo estamos orgullosos. Te amamos. Pecas. Sí. ¿Quiénes te saludaron? Mi mamá y mi hermano. Muy lindo, sí, ¿no? Ellos, sí, la verdad, ellos son como el motor de mi vida. Entonces, verlos ahí es como fuerza. Espero que esta misma emoción se la pongas a tu plato el día de hoy. Mucha suerte. Claro que sí, chef. Gracias. Ahora vamos a ver... ¿Quién se va a sorprender de ustedes? Cielo, que hoy Dios te dé toda la serenidad para estar súper enfocado en ese reto, que puedas demostrar todo tu amor, tu dedicación y tu respeto por la cocina. Sé que te va a ir muy bien, te amo mucho y te espero en casa. Hola, desde lejos estoy contigo, te mando las mejores de las energías, te amo mucho, hoy va a ser un gran día. Hola, Juancho, hoy espero que estés muy bien y que te vaya muy bien en la final. Que te queremos todos muchísimo y que espero que demuestres todo ese talento que tienes para la cocina. Te queremos mucho y te esperamos pronto. Bueno, Juan, bendito entre las mujeres, puras chicas. Mi esposa, mi hija y mi hermana. Yo siempre les digo a ellas que amarlas es cuidarlas. Y yo las cuido cocinando. Y las cuidé tanto que aquí estoy. Natalia, por aquí alguien te tiene un mensaje. Me siento muy orgullosa de ti. Sigue adelante, que los sueños sí se cumplen y tú lo has logrado. Te espero muchos éxitos más, guerrera de Dios. Siempre contigo, te amo.
Hola Natalia, seguro que vas a ganar. Toda la vida te ha gustado y toda la vida has tenido una buena sazón. Mucha suerte. Hola Natalia, te felicito por llegar a la final. Sé que te la vas a ganar porque tu pasión es cocinar. Muchas felicidades. Hola tía Tati. Hola tía Tati. Estamos muy felices de que llegues a la final. Eres una berraca, para adelante. Y muy buena cocinera. Bueno, deseamos todo. Deseamos lo chao, mejor chao. Del mundo. ¿Nos quieres contar quiénes estaban ahí en pantalla? Mis tíos, mi mamá, y mi hermano y mi sobrino. Son mi motor, son hermosos. Coge toda esa emoción y conviértela en mucha fuerza para que cocines con toda, ¿vale? Bueno, ¿y quién de ustedes dos va a recibir el siguiente mensaje? ¿Están preparados? Hola, hijo. Eres una de mis más grandes bendiciones. Estoy muy orgullosa de ti y del gran ser humano en el que te has convertido. Le pido a Dios que todos los días ilumine tu camino y te conviertas en un gran hombre exitoso. Te amo con todo mi corazón, hijo. Un fuerte abrazo. Hola, amor. Te amo mucho. Quiero que sepas que estoy muy orgullosa de ti. Que eres un hombre con un talento excepcional, que eres maravilloso y puedes alcanzar todo lo que te propongas. Quiero recordarte hoy más que nunca te permitas dudar de tus capacidades y de tu talento. Te amo muchísimo. Tus dos amores estaban ahí presentes. Es muy emocionante estar acá, saber que ellas están presentes y... Y más que eso, hacer todo con amor por ellas. Mucha suerte, las segundas oportunidades hay que aprovecharlas y que te resulte muy bien tu plata el día de hoy. Bueno, Mateo, disfrútalo porque llegó tu momento. Mateo, te bendigo. Siempre te he admirado por tu creatividad y tu proactividad. Adelante, porque eres un triunfador. Mateo, nos sorprendes. Adelante, naciste para... Porque has alcanzado un logro más y también por toda esa creatividad que tienes. ¡Mateo! Mateo, me gusta su pinta. Parece de Rauch. La ocasión lo amerita. Mateo, cuéntanos, ¿quién es toda esa gente? Bueno, están ¿colegio? Sí, están mis papás, mi hermano, mi nana... Y el colegio donde yo trabajo es un colegio sin ánimo de lucro, que educamos a los niños en valores y quiero llevarles una cocina, el restaurante que ellos se merecen. Pues ya tienes un propósito si ganas. Finalistas, ustedes ya recibieron la motivación más grande, que son las palabras de sus familiares, y hoy van a recibir un regalo muy especial del Festival del Pollo Colombiano. Gracias. Muy bien, Giselle, haz una prestación. Bueno. Natalia. Cristian. Chef en casa. Sí, hay una gran diferencia. De ahora es un jefe con mucha más pasión, mucho más amor hacia la cocina por el hecho de estar aquí con ustedes. Natalia, ¿cómo te sientes con este delantal? Pues es una responsabilidad. Yo no puede, pues no podemos defraudar a ninguno de los jueces. O sea, aquí se las vamos a poner duras. Juan Carlos, ¿qué más te haría falta para ganar? Evitar errores. Y ojalá y pueda ejecutar como deseo ejecutar lo que traigo pensado. Me encanta verlos preparados para el reto, pero antes, como en todo concurso, les contaremos cuáles son los premios. Solo tres de ustedes tendrán la oportunidad de llevarse 10 millones de pesos para el tercer lugar. Quien quede en segundo lugar recibirá 15 millones de pesos. Y ténganse, porque el ganador del Festival del Pollo Colombiano Masterchef en Casa 2021 se llevará el inigualable. Trofeo con mi cara, que no está nada mal, y la suma de 50 millones de pesos. Aquí todos ganan. Y ustedes que nos están viendo, recuerden que con el Festival del Pollo Colombiano también nos quedan tres preguntas que tendrán que contestar a través del chat que indiquemos. Puede ser el de YouTube o el de Facebook de A Comer Pollo.
Los 6 primeros que envíen el mensaje y respondan correctamente se llevarán un kit de cocina del Festival del Pollo Colombiano. Aún nos quedan 18 kits por entregar. Y ganarlos es muy fácil. Solo deben contestar correctamente en el chat de YouTube de A Comer Pollo la siguiente pregunta. ¿Cuál es el premio mayor del Festival del Pollo Colombiano Masterchef en Casa? ¿Cuál es el premio mayor del Festival del Pollo Colombiano Masterchef en Casa 2021? Recuerden que a los ganadores los estaremos contactando por interno y también publicaremos sus nombres en las redes sociales de A Comer Pollo. Bueno, señoras y señores, ya hablamos de los premios, pero ojo, para ganarlos, ustedes tienen que demostrar todo su talento. Espero que estén preparados. Nico, ¿de qué se trata este reto? ¡Oído, cocina! Cada uno de ustedes debe preparar un plato fuerte donde obviamente el pollo sea el eje central del plato. Ese plato debe ser apropiado para nosotros tres, porque el día de hoy el pollo es el protagonista del día. La precisa cocción del pollo es fundamental. Recuerden que esta proteína ni se puede servir cruda ni se puede servir sobrecocinada. Tiene que estar en su punto perfecto. Los acompañamientos y las guarniciones son de suma importancia. Manejen muy bien su tiempo y sobre todo el orden, la limpieza en la cocina. Dichas todas las recomendaciones de nuestro jurado, lo que no sé es por qué nadie ha mencionado las cajas misteriosas. Juan Carlos, ¿tú qué crees que lo que te vas a encontrar allí debajo? La más remota idea. Pero nada, con actitud y lo que haya, habrá que resolverlo. Estas cajas nos producen muchas emociones. Participantes, y lo vamos a abrir en 3, 2, 1, arriba. ¡Ah! ¡Eso! ¡Bien jugado, mi amigo el pollo! Cocineros, en sus estaciones tienen un pollo completo porque es el protagonista del día. La primera persona en despresar correctamente ese pollo contará con 5 minutos adicionales para hacer su preparación. Cuando crean que están listos, levantan su mano. Pero ojo, los demás lo siguen despresando porque puede que ese pollo no esté bien y nosotros lo vamos a revisar. Antes de coger ese pollo y despresarlo, se deben lavar muy bien las manos. ¿Oído? Oído, oído chef. Chef. ¡No los oigo! Sí, chef. Oído, chef. ¡Preparados! En 3, 2, 1, ya a despresar. Para filetear un pollo son 8 presas. Yo acá tengo 7 porque él tiene la pechuga completa. Acá yo tengo 6. ¿Y tú? 7 porque son las rabadillas. Listo, tampoco. Tampoco. Continúen. Nico, sigue tú porque acá Gisette tuvo un asesinato. Bueno. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 presas completas, todo dividido. Yo creo que Juan Carlos se lo ha llevado. Se estaba reventando el pollo, era eso con el cuchillo. Solo se dislocan un poquito y ya. Y salen, sí, tiene razón, chef. ¡Clac, clac! Era como una karateca. estaba masajeando el pollo. Juan Carlos, felicitaciones. Tendrás 5 minutos más para cocinar. Gracias. Señores del jurado, antes de cocinar, cuéntenos qué calificarán. Técnica y creatividad. Importante que lleven todo lo que necesitan de la despensa en el tiempo que los damos. Muy importante que sus preparaciones tengan un sabor delicioso. Tengan muchísimo cuidado con lo que están cocinando y les recomiendo que vayan por lo seguro. El emplatado, recuerden, es fundamental para este reto. Ustedes contarán con 3 minutos en la despensa y no podrán volver a entrar. Y 60 minutos para la cocina.
Recuerden, ustedes se están jugando ser el ganador del Festival del Pollo Colombiano Masterchef en Casa 2021. Señores, sus tres minutos para ir a la despensa comienzan ya. Cuatro, tres, dos, uno. Vuelvan a sus estaciones, por favor. Bueno, Mile, ya es hora de cocinar. Así es, mi amigo el pollo. Así que, Juan Carlos, tus 65 minutos para cocinar comienzan ya. Mira. Para cocinar, comienzan ya. ¿Cómo vamos por acá? Bien, chef, ahí bueno, vamos, ahí cuéntamelo vamos. Cuéntamelo todo, ¿cómo es tu receta de pollo? Voy a hacer una mayonesa de morrón. ¿Y para qué te estás matando picándolo tanto si la mayonesa bueno, se va a procesar? Sí, ¿no? Tienes razón. Ay, no pierda, no le pierda así. Tiempo al tiempo, mándelo acá, venga. Y le claro ayudo, sí. Mándelo ahí adentro. Por lo que veo, mayonesa de pimentón. Claro que el sí. El pollo, que es el protagonista del día. ¿Qué proceso de cocción, qué receta le vas a hacer? Lo voy a hacer salteadito en cubos. Pechuga de pollo, sí, cortadita ahí en brunoise. Sí, y ¿algo esto más viene en plato? Servidito en un rol o en un rollito de piel de pollo que ya tengo aquí. Okay. Ya los tengo aquí. Algo así como un canelón de piel sí, de pollo. Sí, algo así, rellenito de nuestro pollo con el aderezo de la mayo morrón. Mucho ojo porque vas a tener que ser muy delicada a la hora para de montar que no se me vaya, cada uno, porque veo que nada más tienes tres pieles de pollo, donde se te rompa una. Sí, señor. Mucho cuidadito sí, con señor. Eso, ¿listo? Claro que sí. ¡Mateo! ¿Cómo está, todo. Chef? ¿En qué anda? Bueno, aquí estoy poniendo mi contramuslo en un sous-vide casero express. ¿A qué temperatura? No lo dejé subir de 190. ¿Qué? El agua. ¿De 190? Fahrenheit. Ojo. Bueno, está muy alto. Esto es una vaina muy exótica. ¿Qué tiene acá? Aquí tenemos un envueltico ¿sí? de tamal. Lo quiero hacer en pirámide, que es un envueltico entonces, muy lindo. Entonces hay una parte que quiere que se cocine y una que no. No, chef. No, yo quiero que toda se cocine. Pero está descubierto más de la mitad. Bueno, y el contramuslo, ¿qué vamos a hacer con él? Ahorita lo vamos a terminar al sartén para que quede bien dorado. No tiemble. Ah, chef, yo siempre tiemblo. No solo es porque usted está aquí. Quiero un emplatado bonito. ¿Ya escogió el plato? Sí, chef, tengo dos. Pero, chef, si ya escogió el plato y tiene dos. Sí. Bueno, escoja uno. Vamos con todo. Gracias, chef. Mateo. Bueno, Mile, esto está que arde, perdí la noción del tiempo. Dinos, por favor, ¿cuánto nos falta? Querido amigo el pollo, les quedan 30 minutos. Teo. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Bien, chef. ¿Qué vas a hacer? Cuéntame. Voy a hacer una esfera de pollo rellena de corazones confitadas. ¿Con qué lo vas a acompañar? Con un puré de yuca caribeño. ¿Qué tiene el puré de yuca caribeño que no tiene el puré de yuca normal? Es puré de yuca con mantequilla, queso crema y un toque de corozo. Perfecto. Muy bien. Te vi como rezándole a la comida, como... Tratando de tomar la tranquilidad. ¿Qué le dice a la comida cuando le reza? Amo a los productos,
me gusta tratarlos bien, sobre todo. Perfecto. Déjalo ahí tranquilo. Si lo mueves más rápido, no se te va a hacer más rápido. Bueno, mucha suerte. Gracias, chef. Juan Carlos. Crepa, por lo que veo. ¿Listo? Voy a hacer... Allí, espérate, por lo que veo ya de entrada, muy grueso. ¿Listo? Entonces, sí. Es que lo hice con toda intención. No la descargué el exceso. Ok. Porque voy a hacer una deconstrucción de pollo sudado. Okay. Voy a meter mi pollo dentro del crepe. Entonces, okay, necesito un poquito de grosor para evitar el valor, ¿no? Crepe es algo bastante clásico. Mira a ver si ese crepe está despegando, que es una lotería bastante grande que tenemos aquí. Ahí está. De color no pinta bonito y cuando está quemado hay mucho amargo. ¿Dónde tenemos el pollo en este momento? Acá, listo. Aquí tenemos que... Está caminando. Aquí tenemos un sudado. Esa es, mi pregunta es, ¿para qué lo quieres tener tapado si tú lo que quieres es evaporar todo este líquido? Porque por temor y por respeto al tiempo de cocción del pollo... El pollo en media hora, el pollo se le va a cocinar. Tienes mil ideas, ¿listo? Coge las que crees que realmente puedes ejecutar y dale con esas. Si te quieres poner a hacer 25 cosas y solo vas a poder hacer 10 bien, te vas a caer. Corrígelo. Vamos. Pilas, Juan. ¿Cómo vamos? Bien, vamos bien. Tengo que poner a cocinar la pasta en un instante. ¿Qué estamos haciendo acá? Bueno, en estos momentos estamos desgranando el maíz, que lo acabé de poner en la parrillita. ¿Qué vas a hacer con el maíz? Quiero rellenar unos canelones. Ok, ¿qué es esto? Esto es mi salsa bechamel. Veo que tenemos aquí una especie de sofrito. Es el sofrito clásico que me enseñó mi mamá. Y tengo unas ganas de flamear esta maravilla con un licor. ¿Con qué licor? Se llama aguardiente amarillo de Manzanares, de Caldas. Déjelo ver. Míralo por acá. Eso es una maravilla. Si quieres, lo hueles. Súper suavecito. Oh, puro anís. ¿Usted cree que una hoja de estas le cabe en esa olla? No, me cabe. El pollo está sancochado. Sí, está sancochado. Los canelones los vamos a rellenar con esto. Ajá. Más el pollo. Sí, señor. ¿Y después con qué los vamos a cubrir? Con queso mozzarella y queso gruyere. Ya lo rompió. Ya lo rompió. Consigas una olla más grande. Listo. Vamos, chao, chao. Pues, chao. Participantes, les quedan 15 minutos. Gracias, Mile. Digo, Mile. Mile. Don Cristian, ¿cómo está? Chef, ¿cómo está? Bien, sí, cuéntamelo, señor. Cuéntamelo todo. ¿Cuál es tu receta? Bueno, estoy preparando un puré de camote que es como... Yo la conozco como batata. Perfecto. Que es un producto colombiano. Espárragos. ¿Espárragos mi acompañamiento cómo? Va a ser espárragos pochados. Perfecto. Y después lo que va a hacer es sellarlos con un poquitico de mantequilla y vino blanco para que me mantengan el color vivo. ¿Y el pollo, que es lo más importante? Bueno, el pollo, como es el principal, lo que hice fue deshuesar mi pierna pernil. Perfecto. La rellené, la abridé, la sellé para que me cogiera color y la tengo en el horno para sacarla, cortarla, ponerla encima del puré. ¿Con qué la rellenaste? La rellené con una albahaca, tomate seco y queso mozzarella de ufa. Y recuerda que esta es tu segunda oportunidad. Estuviste ya el año pasado. Hoy día es tu oportunidad para poder ya ganártela, llevarte este premio. Participantes, faltan 10 minutos. ¡Faltan 5 minutos! ¡Oído! ¡Faltan 3 minutos! ¡Vamos moviendo las manos y hay que terminar de emplatar! ¡Vamos, cocina! La decoración, el montaje, el orden, el aseo, todos los detalles cuentan al minuto de emplatar. ¡Vamos!
Y ustedes que nos siguen, no olviden que también pueden ganar. Contesten la pregunta a través del chat que indiquemos. Puede ser el de YouTube o el de Facebook de A Comer Pollo. Los 6 primeros que envíen el mensaje y respondan correctamente se llevarán un kit de cocina del Festival del Pollo Colombiano. Ahora nos quedan 12 kits. Así es, mi amigo el pollo, y esta pregunta también está muy, pero muy fácil. Atentos. Cuarta pregunta para las personas que están conectadas en el chat de Facebook de A Comer Pollo. Muy fácil. ¿Qué contiene el kit del Festival del Pollo Colombiano? Repito, ¿qué contiene el kit del Festival del Pollo Colombiano? Les recuerdo, a los ganadores los contactaremos internamente y también publicaremos sus nombres en las redes sociales de A Comer Pollo. Participantes, el jurado está listo para degustar sus platos. Empecemos ahora mismo. La primera persona que va a pasar a la teril es Gisette. ¿Cómo se llama tu plato? Mi plato se llama canoa por el Magdalena. Quise aprovechar como de pronto esos elementos que no utilizamos siempre en la cocina, como el cuero, aprovecharlos, maximizarlos. Y usé un elemento de mi tierra, que son las achiras del Tolima, para decorar y para también que haya un poco de textura al comer el puré. ¿Y el pollo cómo lo cocinaste? El pollo lo hice salteado. A mí me encanta aprender cosas que nunca he visto. Ok. Y nunca había visto un canelón de piel de pollo relleno de pollo. Ok. Te felicito por eso. Muchas gracias. Y la salsa se la dejo a mi colega Nicolás. ¿Qué te pareció estar acá? Pues me pareció un sueño hecho realidad, la verdad. Me voy muy contenta, sea cual sea el resultado. ¿Te vi ahí luchando con el puré? Sí, porque elegí el... Tuviste dos problemas. Primero, sí, que el puré tiene que estar caliente, caliente. Segundo, que el chino era muy fino. Muy fino. Después pasaste por el otro y cuando pasaste el puré por el siguiente chino, ya estaba frío el puré. Entonces, sí, tuviste problemas de técnica que se ven reflejados en que este puré, como dijo George, no, esté un poquito agarrado. Ahora, para terminar, todos los sabores, gracias, están ricos, pero recuerda que todo lo que se pone en el plato se debe comer. Claro que sí. ¿Y el limón? Pues para... Es que pues para no tiene ningún sentido. Es pollo crocante, no es chicharrón. Ok. Gisette, te he hablado de la presentación, bonito el plato, buen juego de colores, gracias, bien montadito, simpático. Gracias, chef. Te recomiendo, cuando vayas a usar las flores, solo los pétalos. Ok. Eso ya lo habíamos dicho, ¿no? A ver la salsa. Te aplaudo de verdad el montaje y la buena sazón que tenemos acá. Ojo con la salsa. Ok, muchas gracias. A ti, muchas gracias. Que pase adelante con su plato, don Mateo. Ay. ¿Cómo se llama tu plato? La llegada del virrey. Resulta que en Cartago se hizo una casa hermosa colonial para que el virrey de España nos visitara y nunca vino. Seguramente si hubiera llegado, lo hubiéramos recibido con un tamal cartagüeño. Tiene un delicioso contramuslo sobre una papa nativa. Este pollo va con salsa de chuyaco. Ya me lo mató el pollo. Bueno, quería probar la salsa por separado, pero bueno. Quiero probar esta salsa. Bueno, tú tienes que dejar que cada uno se sirva o preguntarle al cliente o al comensal dónde quiere la salsa o si quiere salsa o ponerle un costadito. Porque el pollo, sí, está muy rico, muy rico. Pero la salsa, uh-huh, parece un agua de panela para el resfriado. Chef, el chuyaco era un limpiador de paladar que le hacían al mariscal Robledo. Ven, el pollo estaba fantástico de sabor, sazonado, y además yo estaba preocupado que estuviera seco, y está muy jugoso, está muy rico. O sea, hay algo que no va,
la salsa. Mateo, a ver si el plato está tan bueno como la historia. Bien selladita esa piel, bonito. Punto de cocción divino, mira cómo está de... Sí, que necesita uno bastante jengibre, limoncito, naranja para destapar. A eso sabe. No me parece que le va muy bien al plato. Te celebro la composición, tu decoración es muy, muy bonita, como dispusiste de cada uno de los ingredientes en el plato, me encanta. Punto de cocción del pollo fenomenal. Al hogadito, para que sea un chorreado bacano, le faltó cocción. Chef Raus. Sensacional. Jugoso. Carne jugosa. Piel crocante. Le sirvió su técnica. Un subí casero express. Por algo, al mariscal Robledo le daban el chuyaco para limpiar el paladar y no con el pollo. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias, chef. Nunca se refrió el mariscal. Nunca. Cristian, venga para acá. Muy bien. Cristian. Chef, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Cuénteme, ¿cómo se llama el plato? Le puse una bayotín de pollo rellena con vegetales salteados y puré de camote acompañada de una yuz de romero. Póngale un nombre creativo. Perfecto. A ver, yo le voy a poner aquí salsita solo a mi pieza. Sí, señor. ¿De qué es la salsa? Aproveché el hueso de la pierna pernil y lo sellé para hacer una reducción con vino blanco y romero. Uh-huh. Un poquito de ajo, un poquito de cebolla. Tienes un buen plato, cada uno de los componentes está en buen punto de cocción y bien sazonado. Está muy rico. Una de las cosas que se roba el show acá, tu salsa. Me encanta tu plato, bien decorado sobre todo. Gracias, señor. Muchas gracias, Cristian. Gracias, gracias a usted, señor. ¿No, cómo cocinaste el pollo? Bueno, primero lo deshuesé, le agregué, lo mariné. Después de deshuesado, lo que hice fue ponerle el relleno, lo bridé. ¿Qué parte del pollo usaste? Contramuslo, pierna pernil. ¿Y tú crees que fue una buena idea? Sí, señor. ¿Le dejamos o no le dejamos? Un poquito. Pero solo un poquitico lo voy a dejar. Sensacional. Gracias. Lo de la pierna pernil, ya veremos. Me gustó a mis compañeros, pero bueno, vamos a revisar. Sí, hice caso a sus indicaciones. Pero... A casi todas, porque te dije que el puré había que soltarle, sí, y no, señor, me hiciste caso. No, no, sí, señor, yo le puse más mantequilla, solo que... Solo que le faltó. Emplatar, me faltó mantequilla. Exacto. Deliciosa la salsa. Sabemos cuáles son los problemas en el plato. Sí, señor. Vamos a ver si este plato alcanza para esta segunda oportunidad llevarte el premio. Dios quiera. Gracias. Gracias, gracias, chef. ¡Muestre su plato! A ver. Eung, cuéntemelo todo. Bueno, este plato... ¿Y por qué? Yo lo bauticé pollo al corazón porque está relleno de corazones confitados en hierbas. Y parece un corazón. Bueno. ¿O un cerebro? Lleva cebolla crujiente, espárrago y cherries salteados en mantequilla avellanada, una yuca en dos texturas y una cebolla y una salsa de corozo. Voy a empezar con lo bueno para ir a lo malo. El relleno de lo que tiene está muy bueno. Me encanta que te hayas animado a usar las partes interiores del pollo para rellenar. Pero al echarle tú la salsa de corozo por arriba, tiene una apariencia que es bastante impresionante. Cero agradable. Sí, Jeff. Mucho cuidado con esos detalles finales. Eung, sin duda, hermano, así, fuera del bate, impresionante. El plato parece hasta una cosa ahí como medio de Halloween. Buena sazón en ese puré.
esta cebollita de ajo está increíble. Cuéntame qué piezas del pollo utilizaste en toda la preparación. Usé pernil de pollo deshuesado y corazones confitados en hierbas. De presentación yo creo que estamos claros. Hay que buscar cosas que sean apetitosas. Quedo con la cebollita y mucho ojo con la reducción del corozo. Listo, está bastante apelmazado. Mucho azúcar, lo que es lo que más tienes aquí es más bien un caramelo. Le aplaudo el esfuerzo. Sí, chef. Muchas gracias. Estoy intrigado con el relleno desde que pasé a verte. A mí me da la impresión en este plato que era un plato como one shot. O sea, era o ir al cielo directo, que vamos a ver, o ir al infierno. Rescato y aplaudo que hayas utilizado partes del pollo que generalmente no utilizamos y que no solamente las hayas utilizado, sino que hayan quedado tan ricas. La creatividad o la fusión muchas veces se va a algo que yo llamo la confusión. Todo está rico, pero eso no quiere decir que todo funcione. Oído Cocina, continuamos. Juan Carlos, venga para acá. El hombre que tuvo cinco minutos más. Es correcto. ¿Sí le sirvieron para mucho? Creo que sí, espero que sí. Bueno, mi plato se llama Por un sudado. Me fui por una preparación típica colombiana, la deconstruí, saqué los ingredientes del sudado, uno los dejé adentro, un pollo sudado claramente, colocado dentro de una cazuela de crepes al horno. Está acompañado de una espuma de aguacate con una mayonesita de zanahoria, una ensaladita fresca y encima tiene una tierra de piel de pollo. Cuando pasé por tu estación te dije que había una cosa muy importante que tuvieras en cuenta y era la humedad de este mismo guisito. Y esa humedad comienza a filtrarse hacia el crepe y comenzamos a tener ya como un engrudito. ¿Hiciste jugar algo con este aguacate acá de lado? Esa espuma. No tratemos de ir hacia donde no conocemos. Entiendo que quieren ser un poco creativos, pero cuando se ponen a hacer cosas que no saben, terminamos con esto que no se ve bonito, no tiene buen sabor y no es que le aporte tanto al plato. Vale. Interesante empezar a pensar en una deconstrucción de un plato colombiano. Me gusta. Vamos a la espuma. A Nico puede que no le guste, puede que a mí me guste, así que no hay obligación de que a todo el mundo diga lo mismo. A mí me gusta el sabor y puede ser que si yo este plato me lo como inmediatamente hecho, hubiese sido completamente distinto, entonces le quiero dar un beneficio a la duda. Vamos a probar los sabores. De sabor delicioso, el pollo jugoso. Por ahí hay un punto un poco extraño, esta ensaladita que le pusiste aquí, esta media caprese. No le pongas ingredientes de otro plato y más aún si no es un plato colombiano. Para mí es obvio que si yo le meto una salsa a un crepe se va a chorrear. Sí. Es obvio. El sabor del pollo fantástico. Fantástico. Muy buena sazón. Me parece que es una muy buena aproximación a una deconstrucción. A nosotros acá nos han deconstruido de todo. Y generalmente no hace sentido. Lo que tú haces, aparte de esa mozzarella, hace mucho sentido. Bien jugado. Y para terminar, Natalia con su plato. ¡Vamos, Nati! El plato se llama Canelones del Ruiz. Están inspirados en esa partecita de Caldas que es tan importante para nosotros y que donde nosotros conservamos gran parte del agua de nuestra región. Está relleno de pollo, obviamente, con un guiso casero que pues, mi mamá me enseñó y tiene queso gruyère con queso ricota. ¿Qué es lo dulce? Salsa teriyaki, un poquito de barbecue. ¿Esta era la presentación? Me faltó. ¿O te faltó tiempo? Sí, me faltó un poco de tiempo. Yo creo que el plato era este, ¿no? Sí, era este, sí. Pero no era este. No como tal. No, sí. Perfecto. Eso es muy importante y te agradezco la honestidad. Ahora vamos entonces a este. Pollo me gusta porque yo quiero celebrar que todos los pollos estaban muy en su punto. Sigue estando jugoso. El queso podría estar un poquito más dorado. Pero como es el nevado, a lo mejor quiere que quede blanco y no tan oscuro. Le respeto
la forma en que resolvió aquí al frente explicando su plato que no había acabado. Uh-huh. Porque uno siempre defiende su plato. Como un volcán, ¿no? Es un volcán. Blanco por fuera, rojo por dentro. ¿Qué pasó? ¿Por qué se demoró? Los nervios, quizás no calculé muy bien el tiempo. Nos dijiste primero que son los canelones de tu mamá. Sí. Y después dijiste que te lo inventaste haciendo una salsa, un día que te dieron un queso con una salsa barbecue. No. ¿Son los de tu mamá o son los tuyos? ¿Tu mamá le echa salsa barbecue a estos canelones? Es una mezcla de todo. Yo siempre veía cocinar a mi mamá, entonces ella hacía ese guiso. Luego, ya cuando yo fui creciendo, pues a mí me gustaba hacer pollo y le agregaba ese toque con un poquito de salsa barbecue y un poquito de salsa de teriyaki. Bueno, yo creo que usted debería hacerle más caso a su mamá. Ok. Gracias. Te aplaudo dos cosas. Uno, la honestidad. Muchas veces vienen acá y dicen cosas que no están bien. Y número dos, llegaste con un plato de comida en condiciones. El peor ingrediente de este plato fue tu tiempo y tu mala manera de manejarlo. Habiendo seguido un poco más de orden, pensado más claramente, tomarse un segundo para respirar y calmarse, un solo minutico te hubiera bastado para haber pasado ese plato allá acá. Hiciste un plato incompleto. Pero te celebro, buena sazón, está muy, muy rico el plato. Señores del jurado, ya pueden pasar a deliberar. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pero mientras el jurado toma decisiones y ustedes en casa apoyan a su favorito, les recuerdo que con el Festival del Pollo Colombiano, ustedes desde sus hogares también pueden ganar. Contesten a través del chat que indiquemos, puede ser el de YouTube o el de Facebook de A Comer Pollo. Los 6 primeros que envíen el mensaje y respondan correctamente se llevarán un kit de cocina del Festival del Pollo Colombiano. En este momento van a participar por nuestros últimos 6 kits. Así es, quinta y última pregunta, señores. Muy importante a las personas que están conectadas a nuestro chat de YouTube de A Comer Pollo. Nombre uno de los platos de nuestros finalistas, es decir, el nombre de uno de los platos de nuestros finalistas. Está muy, pero muy fácil. Entonces, a las personas ganadoras las contactaremos internamente y también publicaremos sus nombres en las redes sociales de A Comer Pollo. Participar en el Festival del Pollo Colombiano es muy fácil. Compra 20 mil pesos en pollo crudo o preparado y con la factura reclama un código en el WhatsApp de www.acomerpollo.com. Con ese código puedes participar en el juego virtual y ganar un espectacular kit de cocina con mi amigo el pollo. Antes de darles nuestra decisión, quiero resaltar la buena actitud y dedicación, recursividad que todos ustedes tuvieron en este reto. Nunca se dieron por vencidos. Eso es muy importante a la hora de competir en esta cocina. Sobre todo quiero resaltar la sazón. La comida estuvo muy rica. Por aquí y por allá unos puntitos técnicos, sobre todo en presentación a mejorar. Pero de verdad les aplaudo la sazón, que de verdad hoy comimos muy rico. Queridos, yo me quiero tomar de las palabras de Nico para decirles que muy orgullosos de lo que hicieron. Sobre todo porque el elemento principal que era el pollo, lució en cada uno de los platos. Todos los platos que probamos, el pollo estaba sabroso, el pollo estaba en su punto y brillaba. Y eso es muy importante al minuto de tener un desafío en el cual era tan importante que la creatividad, la técnica y la presentación de cada plato fuera de la mano de este ingrediente tan colombiano como es el pollo. Felicitaciones. Señores, estas cocinas no son fáciles. Estas cocinas intimidan. Son las cocinas más famosas del mundo. Y cocinar acá no es fácil. Y realmente todos lo hicieron bien. Nosotros entendemos la presión que se maneja en este sitio. Y todos trabajaron lindo, todos trabajaron ordenado, todos terminaron sus platos dignamente. Participantes, les recuerdo que los premios están suculentos como yo. Quien obtenga el tercer lugar saldrá con 10 millones de pesos. El que quede en segundo lugar ganará 15 millones de pesos.
Y el ganador de MasterChef en casa se llevará el inigualable trofeo con mi cara. ¡Y 50 millones de pesos! Entre ustedes seis está nuestro ganador de MasterChef en casa 2021. Con el patrocinio del Festival del Pollo Colombiano, FENAVI FONA. Antes de saber quién de ustedes se llevará el preciado trofeo y también, por supuesto, el premio mayor de 50 millones de pesos, le damos la bienvenida a Luis Rodolfo Álvarez, director del programa Poli. Y a Gonzalo Moreno, presidente ejecutivo de FENAVI. Bienvenido. Luis, Gonzalo, bienvenidos. Y qué bueno que FENAVI esta vez, en esta oportunidad, haya querido nuevamente hacer el Festival del Pollo Colombiano MasterChef en casa. Muchas gracias a ustedes por participar nuevamente. Recibimos más de 1,000 videos de 35 ciudades del país. Al final se escogieron 120 videos por parte de los curadores gastronómicos. Y llegamos a 6 finalistas que hoy nos acompañan. Estas cifras lo que nos dicen es que todos quieren ser parte de mi galpón y que soy una proteína maravillosa. Por supuesto, mi amigo el pollo, sí que lo eres. Y antes que nada quería reforzar también que este año quisimos estar aún más cerca de los consumidores, llevándoles en los puntos de venta activaciones con las cuales ellos se pudieron llevar unos delantales espectaculares del Festival del Pollo Colombiano. Bravo. Y por supuesto también esto resaltándoles la versatilidad del pollo, la innovación, sin ir más lejos, las 6 personas que tenemos acá de finalistas, todos participaron con unas recetas espectaculares, muy ricas. De verdad los felicito por haber llegado hasta acá y por haber resaltado tanto el valor del pollo colombiano en sus recetas. ¿Esto quiere decir entonces que los colombianos acudieron al llamado y nos acompañaron todo el tiempo? Así es, Milena. Afortunadamente, en esta segunda versión del MasterChef tuvimos un apoyo incondicional de los colombianos. Más de 500,000 personas todos los días entrando a nuestra página web y a nuestras redes sociales para poder participar en el MasterChef y además en el Festival del Pollo Colombiano para ganarse el kit que estábamos dando. Gonzalo, entonces, por favor, unas palabras para nuestros finalistas. En nombre de todos los avicultores de Colombia, de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia, de FENAVI, el Fondo Nacional Avícola que administramos, queremos agradecerles a ustedes por el esfuerzo. Los más de 1,000 personas que participaron. Para los avicultores es muy importante darle la importancia al pollo, la proteína más consumida en Colombia. Y no me cabe la menor duda que el gran trofeo y el premio a alguno de ustedes le va a cambiar la vida, pero ya nos demostraron la versatilidad del pollo colombiano. Muchas gracias y mucha suerte. Y ya llegó el gran momento porque los jurados tienen el veredicto. Nuestros amigos de FENAVI ya tienen los premios. Bueno, jurados, ya me hicieron sufrir mucho. Necesito saber quién ganó. Tranquilo, amigo el pollo. Quiero decirle primero a Natalia que el nervio te ganó el día de hoy. Estuviste muy nerviosa. Se notaba que tenías un rico plato, pero una buena idea mal ejecutada no logra llegar a puerto. Te damos las gracias. Sigue cocinando pollo. ¡Bravo! Eun, muy buena sazón en tu plato. Tu punto débil, hombre, hermano, la presentación. Hay que imaginarnos el plato ya terminado antes de empezar a construirlo, de manera que tenemos más claro cómo va a quedar. Ese fue tu talón de Aquiles. Juan Carlos, gran sazón. Algunos errores técnicos, pero tienes un plato que si sigues desarrollando, puedes ver un gran plato algún día. Muy bien. Gracias. Por consiguiente, que pasen adelante Gisette, Mateo y Cristian. Los 3 finalistas, los 3 ganadores. El tercer puesto es un plato con muy buena sazón, con una excelente cocción del pollo, un plato muy colombiano también.
Por 10 millones de pesos, el tercer puesto es para Mateo. Muchas gracias. ¡Wow! Aquí, ¿cómo lo recibo? ¡Eso! ¡Vamos! Señores, entre ustedes dos está el primero y segundo lugar del Festival del Pollo Colombiano Masterchef en Casa. Muchas felicitaciones por llegar hasta este punto. Bienvenidos. Nuestro chef Nicolás de Subiría será el encargado de dar el nombre del primer puesto. Y por consiguiente, automáticamente sabremos quién es el segundo lugar. Muchas gracias, Mile. El plato que se lleva el primer puesto es un plato muy bien sazonado, un plato muy bien presentado, en donde la persona mostró muchísima técnica. Y sobre todo, lo que más quisimos ver es cómo lucieron el pollo en esa presentación. El ganador de 50 millones de pesos es... Y el trofeo del Festival del Pollo Colombiano, el ganador es Cristian. Felicitaciones. Gracias. Se lo ganó. Se lo ganó. Se lo ganó, se lo ganó. Gracias. Felicitaciones. Muy bien, Giselle. Muy bien, Muy bien. Cristian, ¿qué se siente ser el ganador de Masterchef en Casa del Festival del Pollo Colombiano? No, esto es una locura. Yo estuve a 20 minutos de no estar acá. ¿Por qué? Salí súper tarde del trabajo, puse la alarma, no sé, pero me desperté. Literal, estaba a punto de perder el vuelo. Y realmente no sé si es que esté soñando, esto es real, pero a 20 minutos. ¡Felicitaciones! Y Giselle, ¿cómo te sientes? No, súper contenta, un sueño realizado. Conocerlos a ellos, sobre todo, me llena increíblemente. Me da mucho, mucho vuelo para seguir aprendiendo. ¡Bravo! ¡Felicitaciones! Bueno, y Mateo, por favor, no nos podemos quedar sin tus palabras. Además, viniste muy motivado. Sí, toda la actitud, doy gracias a Dios, y que Él es mi fuerza y mi energía. Y a mis papás, que siempre se comieron lo maluco. A mi esposa, que me aguantó toda esta semana. Y mis niños ya tienen su restaurante, su cocina. ¡Vamos con todas! Bailando, baila, pollo, baila. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta gran final del Festival del Pollo Colombiano Masterchef en Casa. Esperamos encontrarnos con ustedes en una nueva oportunidad. Un abrazo muy grande para todos. Chao, chao.